buenos días a todos, soy TecaFanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con las predicciones de los dos eventos que habrá este fin de semana en la WWE, en NXT TakeOver Brooklyn 3 y también SummerSlam. Como ya sabréis, los pocos que me siguen, no tengo tanto tiempo ahora para grabar los vídeos, entonces lo que he hecho es juntar las dos predicciones de los eventos de este fin de semana. Primero porque los de TakeOver apenas son 5 luchas y para hacer un vídeo de 5 o 10 minutos tampoco es plan. Así que digo ya, bueno, junto a las dos y así ahorro tiempo. Así que sin más que decir, vamos con el vídeo. La primera lucha de NXT TakeOver Brooklyn 3, bueno, supongo que será la primera, las dos primeras suelen ser las que no son por los títulos. Será Andrade Cien Almas contra Johnny Gargano, una rivalidad que salió hace poquito. Johnny Gargano ahora como en solitario tras la separación de DIY tiene que esperar a que Ciampa se recupere para empezar con su feudo y buscaba un rival y le han dado a Andrade Cien Almas, que ahora tiene ahí una manager nueva, Celina no sé qué, que parece que le está intentando meter en vereda. De momento lo está consiguiendo, ya veremos cómo va la cosa. El combate tiene pinta de que va a ser bueno, eso seguro, pero de ahí a quién vaya a ganar no tengo ni idea. Yo me apostaría por Andrade, ¿no? Más que nada porque está con un nuevo gimmick, entre comillas, con un manager y tal. Yo creo que debería ganar para seguir teniendo un pequeño impulso, porque no hacía más que perder hasta hace poquito. Y ya veremos cómo sigue después de esto. Pero yo apuesto por el mexicano. No digo que Gargano no me guste, ni mucho menos. Que si gana me parece genial también, pero yo creo que va a ganar Andrade Cien Almas. Luego, en la segunda lucha que más espero es esta, entre Aleister Black y Hideo Itami. También un feudo que dura muy poquito, apenas se produjo hace 2-3 semanas que Itami estaba hablando y estaba Aleister Black esperando para tener un rival, se molestó con él y al final pues eso, se pactó esta lucha. Obviamente, a ver, el resultado está clarísimo, van Aleister Black, no le van a quitar el invicto, es obvio. Este es el típico push de debutante que no pierde y tal y cual. Pero bueno, yo creo que va a poder dar un buen combate, tienen dos estilos similares, así de pegar fuerte y tal. Y también con el cambio rudo le está viniendo bastante bien, está ganando bastante más credibilidad. Creo que ha, entre comillas, lesionado a Cassius Ohno, no lo sé exactamente con certeza, pero creo que sí. En el kayfabe, obviamente. Y ya digo, puede ser una lucha brutal, ¿no? Pueden darse de hostias hasta en el canal de identidad. Puede ser una lucha muy estilo New Japan, quizás. Ya veremos si no sé si llegará tanto, pero bueno. Y ya como dije, obviamente el resultado gana el holandés, pero clarísimo. Luego, tenemos los combates por los títulos. Tenemos Authors of Pain contra Sanity por los títulos en pareja. Están tan mal en la división por parejas, o sea... tienen tan poca gente que han tenido que sacar a Sanity para poner un rudos contra rudos. Que no está mal, que yo lo agradezco de vez en cuando que se enfrenten rudos y rudos, pero no sé, lo han sacado así de la nada y dije, venga, vamos a por los títulos en pareja. Me extraña que Eric Young y Nicky Cross no vayan a hacer nada, es que algo van a intentar hacer, seguro. Y tienen más número, porque aunque esté Paul Ellering, ¿qué puede hacer? No puede hacer mucho tampoco, ya es un señor mayor. Pero aún así yo creo que van a retener los otros of Pain y van a seguir con su reinado bastantes meses, diría yo. No veo a Sanity quitándole los títulos, o quizás sí, y pase como yo dije, ¿no? Que llega a tener todos los miembros de Sanity algún título, pero bueno, nunca se sabe. Pero aún así yo creo que otros of Pain retendrá, seguirá invicto. Que ya lo dije el otro día, los tres campeones que ahora mismo están invictos, los tres. Y nada, pues llevan poco tiempo como campeones, bueno, poco tiempo, llevan 2-3 meses, tampoco llevan tanto. Podrían quitárselos, pero no creo. La lucha puede ser buena, ya veremos, son 4 moles, ya veremos qué pueden hacer. Y es. Retienen Authors of Pain. Vamos, lucha femenina. La que más me llama, la que más me interesa. No por términos luchísticos así, porque ya la hemos visto en Fuego en Orlando. Obviamente, Asuka y Ember Moon. Es que aquí tengo dos opciones. Tengo dos opciones que me pasan por la cabeza. La primera es la, digamos, la obvia, que es que gane Ember Moon, le quite el título a Asuka, el invicto.
y Asuka suba al roster principal. La otra es que Asuka retenga, deje el título vacante y se vaya al roster principal. Lo bueno de la segunda opción, que no le quitas el invicto, y además la puedes subir ya directamente sin estar solapada con NXT, porque si pierde, tiene derecho a revancha. Y estaría en NXT y en roster principal al mismo tiempo, y eso no me gusta. Entonces ya veremos. A no ser que esperen a la revancha y luego suba directa, luego suba, esperen ahí. Pero sería, creo que sería esperar demasiado. Es que ya roto todos los récords que podría romper, los posibles. Ayer se supo que tiene ya el segundo reinado más largo de la historia de las mujeres en WWE, 503 días. Aunque bueno, el primero es bastante... es un poco raro, porque 30 años de campeona, como que no es muy creíble, pero bueno, no vamos a decir nada. Pero vamos, 503 días es una burrada. Y sigue invicto, obviamente, y ya veremos lo que fue pasar. Es más, Triple H dijo que no quería subir la... O sea, que no dejó a Vince que subiera al roster principal, porque sabía que la podía cagar. Ahora quizás sí pueda subir después de SummerSlam y ya veremos qué pasa. La lucha, como ya he dicho, ya la hemos visto. Puede que sea mejor, yo espero que sea mejor. Y el resultado, ya digo, pues no sé. A ver, mi corazón me dice que gane Asuka, obviamente, me gusta y es de mis favoritas, pero no sé. Voy con que gane Ember Moon y le quita el invicto. Que gane el título y Asuka luego, bueno, después de la revancha sube al roster principal. Aunque si gana y deja el título vacante, yo encantado de la vida. Vamos con el main event: Bobby Roode contra Drew McIntyre por el título de NXT. La rivalidad creo que es la que mejor se ha formado de todas las que hay hasta ahora, la más completita, además donde se ha metido por el medio Roderick Strong, por el tema de que Bobby Roode se metió con su familia y no sé qué más. Es más, interrumpió la lucha de ambos este último NXT y salió victorioso. Ya veremos qué pasa. La lucha puede estar muy bien. Bobby Roode dio una buena lucha contra Itami en el anterior TakeOver, y McIntyre pues también es buen luchador, así que ya veremos. No sé, espero que dé una buena lucha digna de un main event, y además de Brooklyn, que es el, digamos, es el WrestleMania de NXT, ¿no? Es el evento fuerte de NXT del año, así que ya veremos lo que pasa. En cuanto al resultado, pues no sé, Bobby Roode tampoco lleva tanto tiempo como campeón, pero hay quien dice ya que está listo ya para subir al roster principal. Puede ser, pero es que ahora mismo hay overbooking en el principal, no sé por dónde lo metería. Así que no sé. No sé si meter a Roderick Stone por el medio al final año una triple amenaza. Podría ser, pero no sé. Vamos con que... Yo voy con que retiene Bobby Roode. Si gana McIntyre, genial, pero yo voy con que retiene Bobby Roode. Es más, creo que va a haber un final raro. Creo, quizá no lo haya, pero voy con que retiene Bobby Roode. Y nada, hasta aquí las predicciones de NXT. Como veis, no me han durado ni 10 minutos, así que tampoco pasa nada si lo hago juntos con las de SummerSlam, que son un porrón de combates. Creo que son 13 combates, 12, 13 combates. Bueno, un montón, pero algunos ni tienen chicha ni nada. Vamos con los del kickoff primero. Jason Jordan y los Hardy Boys contra Mr. Rush. La lucha que ya se dio esta semana, pero la vuelven a hacer otra vez. Es una tontería como una casa de grande. Y por cierto, el título intercontinental no se defiende. Bravo, ¿eh? Sí, señor. Así sea tu WWE, claro que sí. Dejas a tu mejor campeón intercontinental en muchos años y lo pones en el kickoff y ni siquiera defiende el título. Vamos. Impresionante, sí, señor. Predicción. No sé, el otro día ganaron los técnicos. Puede que ahora ganen los rudos, pero no sé. Los kickoffs suelen ganar los técnicos normalmente, no siempre, pero ya veremos. Voy con que ganan los Hardys y Jason Jordan, y luego Jason Jordan retará al mismo título intercontinental, o al menos eso es lo que yo espero. Luego el otro combate del kickoff, por desgracia, es el combate por el peso, título de peso crucero entre el nuevo campeón Akira Tozawa y Nebo. Aquí es un poco raro el buqueo que ha habido, porque Tozawa le quita el reinado a Nebo el lunes, luego el martes en 205 Live pues ya le dice Nebo la cláusula de revancha y el domingo luchamos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar Tozawa? ¿Va a retener y va a ser campeón por un par de meses o tres? ¿O sin embargo Nebo va a volver a ganar? O sea, va a volver a conseguir el título y ser dos veces campeón crucero.
que sería una tontería. ¿Para qué le quitas un reinado de 7 meses para que lo pierda 5 días o 6 días y luego lo vuelva a recuperar? Es que es una tontería. Podrías tener un reinado súper largo, en plan Aska o algo así, y al final, si haces eso, es una tontería. Yo, por mí, que gane Tosawa, que la tenga y que siga siendo campeón. Yo sé que hay algunos que no le gusta, pero a mí sí. A mí me cae bien, me parece un luchador bastante interesante. No mejor que Neville, obviamente, pero bueno, es que no siempre va a ganar el mismo. No sé. A mí me parece que conecta con el público y demás, y con el tema de que tiene detrás a Titus O'Neil y todo eso. Pues no sé, yo voy con que retire Tosawa y le intenten hacer un reinado como campeón, intentar tener un reinado decente y ya está. La lucha puede ser muy buena. La anterior, que fue en Great Balls of Fire, no estuvo mal del todo. Lo malo fue el final, pero bueno, esta puede ser mejor, ya veremos. Ahora sí, vamos ya con lo que es el cartel principal. Vamos primero con las luchas que no son titulares. Primero, Rusev contra Randy Orton, que la idea sacada de la nada también. Rusev buscando un rival para SummerSlam y sale Randy Orton. Punto, ya está. Le hace un RKO. Luego, la semana siguiente, después de que Orton gana a Mahal en una lucha sin título en juego, Rusev le da una super patada y el otro día, Rusev intentando hacer una promo, Randy Orton RKO y punto. Hasta ahí la rivalidad. Yo creo que va a ganar Rusev. Debería ganar Rusev, porque si no, menuda mierda de redebut que le estás haciendo después de la lesión. Tiene que ganar Rusev sí o sí. Aparte de que Randy Orton ganarle a Rusev, ¿qué? No le aporta nada. Sin embargo, a Rusev sí, le puede dar un pequeño push, esperemos que sí. Vaya por los Estados Unidos o cualquier cosa, yo qué sé. Pero tiene que ganar Rusev sí o sí, y espero que gane. Luego, lucha de gigantes, Big Show contra Big Cass. La historia ya la conocemos. El tema de la ruptura de Big Cass en Enzo Amore, se mete Big Show por el medio y al final será Big Show contra Big Cass con Enzo Amore colgando de la jaula de un tiburón, de antitiburones, para que no intervenga en el combate. El resultado es más que obvio, va a ganar Big Cass. Está en ascenso, Big Show ya es un veterano, tampoco le importa perder, así que la lucha va a ser lenta, lo más seguro, pero es que claro, con estos dos moles, ¿qué esperas? No puedes esperar que se muevan a 100 km por hora, es imposible. Bueno, a 100 km por hora no se mueve ningún ser humano, pero ya me entendéis. No pueden ser muy rápidos, aunque quieran. Pero esperamos que en la lucha, lo que tienen, que den que den lo den todo y que sea buena lucha, aunque ya la hemos visto. Eso es otro problema, ¿no? Y obviamente ganará Big Cass. Vamos ya con la última lucha que nos pone los títulos. Bray Wyatt contra Finn Balor en su versión demonio. Lo mismo, lucharon el lunes en Raw. No tiene ningún sentido que lo pongan aquí otra vez, por mucho que sea el demonio. Porque el demonio Finn Balor tiene los mismos movimientos que tiene Finn Balor. No le ves ningún cambio de actitud ni nada, sigue siendo igual, o sea que es la misma lucha que vimos el lunes. Y el resultado es más que predecible, ganará Finn Balor, porque Bray Wyatt ganó el otro día. Entonces obviamente no le va a ganar otra serie a Finn Balor, está clarísimo. Así que obviamente ganará el demonio Finn Balor y a otra cosa mariposa. Y bueno, es que ahora la última sin los títulos de juego, la última es esta. Me he saltado una lucha, lo siento. John Cena contra Baron Corbin. Otra que tiene una rivalidad de 2 semanas, literal. Primero Baron Corbin intenta atacar a Nakamura y John Cena lo defiende, le hace un ajuste de actitud sobre la mesa. Luego se carean y se forma este encuentro. Y luego esta semana Nakamura, perdón, que estaba John Cena contra Jinder Mahal, Corbin lo interrumpe y canjea el maletín. Cena lo distrae y pierde el maletín Corbin. Hay rumores por ahí de que si quizás se lo podrían devolver porque Mahal está tocando las cuerdas mínimamente. Aunque yo creo que sin querer, no creo que sea kayfabe ni nada por el estilo. Pero ya veremos. Creo que después que gane Corbin. Ya veremos. Primero la maldición que tiene John Cena en SummerSlam, que desde que entró a los Nexus en SummerSlam en 2010, ha perdido todos los combates que ha tenido en este evento. Así que espero que siga la racha. Y Baron Corbin es que se merece la victoria ya. O sea, y aunque encima que le quites el maletín, por lo menos dar una victoria creíble contra John Cena, que lo hagas ver bien. Cabreado, despiadado, y formarlo como heel, que le hagas como que tenga que sea un castigo lo de que le quitarle el maletín. Bueno, pues vale. Si el tío habla de más a veces, pues tiene que controlar eso. Pero tiene que ganar. Tiene que ganar. Me da igual que sea limpiamente con trampa o lo que sea, pero tiene que ganar. Tiene que verse lo mejor posible para poder aspirar más adelante a ser main eventer a tiempo completo. Así que bueno, pues me voy con Baron Corbin y ya veremos qué lucha pueden dar. Luego vamos con los títulos. Título femenino, Natalia contra Naomi. No me interesa en lo más mínimo. No por Natalia, que me parece una buena luchadora, sino que Naomi, que no.
no me llama la atención casi nada. Es lo mismo de siempre. Al principio sí, dices tú, es llamativa y tal, tiene, es ágil y flexible y todo eso. Pero no sé, no me acaba de convencer del todo, y menos como campeona. Además está el tema de Carmela con el maletín, que ya veremos si lo canjea o no. Amenazó con hacerlo, ya veremos si lo hace. Yo creo que vamos un poco pronto, pero bueno. Yo por mí que ganara Natalia y tuviera un reinado como campeona antes de retirarse, porque no creo que dure mucho más. Pero yo creo que va a ganar Naomi, no lleva mucho tiempo como campeona, pero nunca sabes, ¿no? No sé, voy a porque retiene Naomi y ya está. Y luego Carmela solamente intente canjear, pero no creo que llegue a canjearlo del todo. Ni mucho menos creo que lo pierda como hizo Baron Corbin. Título femenino de Raw. Alexa Bliss contra Sasha Banks. En teoría iba a ser Alexa Bliss contra Bayley, pero se lesionó Bayley, hicieron un mini torneo y ganó Sasha. Viendo a Nia Jax la semana pasada o esta semana fue. Y era obvio que iba a ganar. Y seguramente vaya a ganar mañana también. Y a ver si después, cuando se recupere Bayley, pueden tener ese feudo tan, esa rivalidad tan, que tantas ganas tenemos de que se dé entre las dos super amigas. Alexa Bliss está bien como campeona, yo no me quejo, me parece muy buena en el micro, en el ring, no está mal del todo, y hace muy bien su papel, pero no sé, yo creo que no va al título de Sasha Banks, porque ahora mismo puede que sea la luchadora más completa, digamos, en el roster de Raw, y seguramente se le den el título, y ya veremos cómo, qué reinado le dan, porque aún no ha tenido un reinado decente, ha tenido reinados de 2, 3 semanas, como mucho. Siempre se lo quitaban al momento, así que esperemos que este se lo den y a ver si aguanta hasta final de año como campeona. Vamos a ver, si no se lesiona tampoco, claro, como le pasó en Hell in a Cell el año pasado. La lucha, pues que ya sabe, como que muchas de aquí de este evento ya es algo que ya hemos visto, así que no sé qué puede hacer, ¿no? Pues no sé qué puede salir de ahí. Además, con tantas luchas como hay, no me extrañaría que este a lo mejor le diera un poco tiempo. Espero que no, pero es lo que me temo. Aún así, ya digo, gana Sasha y es la nueva campeona. Luego, títulos en pareja de Raw. Seamos sinceros contra The Shield. Aquí la predicción es clara. Yo creo que va a ganar The Shield, va a ser los nuevos The Shield. Son Ambrose y Rollins, bueno, se puede decir The Shield, pero bueno. Y van a ser los nuevos campeones, más que nada porque Sheamus se tiene que grabar una película y no va a estar en televisión. Lo que no sé es qué van a hacer con Cesaro, pero bueno, ya veremos. Y la rivalidad no estaba mal del todo, está bastante bien formada el tema de la reunión entre Ambrose y Rollins, primero que uno quería, pero el otro no, luego al revés, luego se pelean, luego se ayudan y al final pues tienen este combate contra Sheamus y Cesaro, que me parecen muy buenos campeones, pero como digo, como el otro se va a grabar una película, pues seguramente The Shield, si sí, digo The Shield para terminar antes, ganen y sean los nuevos campeones en pareja. Además así Ambrose será campeón triple corona, si no recuerdo mal, ya es campeón WWE y campeón intercontinental. Así que, mira tú. La lucha espero que sea muy buena. Yo creo que puede ser muy buena y puede que sea la mejor de la noche. Y con eso estoy diciendo mucho. Ya veremos lo que puede pasar. Luego, los de SmackDown. Los Usos contra New Day. La foto está mal puesta porque pone que los Usos son los campeones, pero los campeones son New Day. Bueno, es igual. Total, el combate es el mismo que tuvieron las últimas dos veces. O sea que no espero nada nuevo. Encima van y se enfrentan otra vez el lunes. Se enfrentan el martes, ganando los Usos. O sea que obviamente New Day va a retener. El combate espero que sea bueno, pero como es algo que ya hemos visto antes, pues saldrá lo que salga. Pues nada, retiene New Day y ya está, no hay mucho que comentar. Luego, combate por título de Estados Unidos. AJ Styles contra Kevin Owens, con Shane McMahon de árbitro especial. Aquí lo mismo, el resultado es bastante predecible. Yo creo que va a ganar AJ Styles, no creo que le vayan a quitar el título otra vez. Y yo creo, diría que Shane McMahon va a tener algo que ver en el resultado. Y se va a formar una rivalidad de Shane contra Owens, lo más seguro. Y AJ Styles ya veremos contra quién lo meten después. La lucha, espero que esta vez sea buena al 100%, porque hasta ahora las luchas que han tenido han sido buenas, pero el final ha sido raro, las tres veces. Entonces espero que esta vez sea buena y con el final bueno, porque puede ser la que se robe la noche. Así que no espero menos, de estos dos. Tienen que dar una lucha buena. Es de lo poco salvable del evento, la verdad. Y que va a retener AJ Styles, eso lo tengo casi, casi claro. Luego, título de WWE, Jinder Mahal contra Nakamura. Otra rivalidad que lleva 2 semanas, porque claro, Nakamura ganó su oportunidad hace dos semanas. La semana pasada
una entrevista con él diciendo que iba a ganar, y la semana pasada interrumpe a Jinder Mahal en su fiesta del día de la independencia de la India y le dijo lo mismo. Ni se han pegado, ni atacado, ni nada. Simplemente es una rivalidad normal por el título. Uno quiere el título y otro quiere defenderlo, punto. Cuando Corbin aún tenía el maletín, podías decir que gana Nakamura y Corbin lo canjea y siendo una rivalidad estos dos. Pero claro, como ya lo ha perdido, dices tú, ¿qué haces? Yo por mí que ganara Nakamura, yo estaría encantado, aunque creo que sería un poco precipitado darle el título. Pero, no sé, por otro lado, Jinder Mahal como campeón tampoco lo está haciendo tan mal. Quizá no está vendiendo tanto en la India como la gente, como los de la WWE pensaban, y pueden llegar a pensar que en Japón, el mercado japonés es mucho mejor, aunque solo sea porque son más fanáticos y porque tienen más pasta. Es así de claro, es la verdad. Es duro decir eso, pero es así. Pero me extrañaría que no llegara como campeón a la gira que va a tener el WWE en la India el mes que viene. Que llegara como retador no es lo mismo que yo como campeón, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Venga, yo voy a por lo que me dice el corazón y yo, venga, quiero que gane Nakamura y digo que gana Nakamura. Que gane o no ya es otro tema, pero yo voy con que gana Nakamura. Y vamos con el main event, la rivalidad mejor formada de todo el evento, la Fatal 4-Way por el título universal entre Roman Reigns, Braun Strowman, Samoa Joe y Brock Lesnar. Y si Brock Lesnar pierde el título, se va de WWE junto a Paul Heyman. Yo creo que lo que quieren decir es que si pierde y no le hacen a él la cuenta ni la rendición. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Y la rivalidad está muy bien hecha porque se han juntado varias rivalidades, la de Roman Reigns contra Braun Strowman, la de Braun Strowman con Samoa Joe, perdón, no, la de Brock Lesnar contra Samoa Joe, perdón, y las han juntado todas y le ha salido bastante bien a WWE, es lo más interesante que tiene. Y además va a ser un choque de titanes totalmente. Esta es la definición gráfica de un choque de titanes. Son cuatro moles. O sea, puede. Pero va a ser esto una guerra totalmente. Es más, tiene ahí un careo este último Raw entre Brock Lesnar y Braun Strowman que tenía muy buena pinta. Así que ya veremos lo que pasa. El tema de la cláusula esa de que si pierde se va, no creo que se vaya a ir, pero bueno. Y la lucha, ya digo, puede estar muy bien cuando es Fatal 4-Way, pues puede estar, suele estar interesante. ¿Quién va a ganar? Pues casi me da igual, pero yo creo que va a ganar Brock Lesnar. Creo que va a retener. Es más, creo que su siguiente retador será Braun Strowman, así que ya veremos. Y nada. No sé qué más decir, la verdad. Ya se me he quedado sin más que decir. Es que no hay mucho más. SummerSlam da para lo que da. Por algo no vende tantos boletos como WWE pensaba. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle like, comentad, suscribiros, esas cosas se agradece. Soy TechFanForever88 y me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao.